¿Cuántas personas tienes en tu empresa? Ahorita para mí trabajan 6 personas. ¿Cómo dirías que es el organigrama? El organigrama estoy yo arriba, ¿sí? Y de ahí se deriva mi gerente que se llama Aldair, que es el que se encarga de pendiente, pues, de que todo lo que requiere aquí en la bodega se tenga, o sea, todas las materias primas. Y ya de ahí se derivan el que embotella, el que etiqueta, el que sella, el repartidor. ¿O a mí o a ti? No, creo que fue a ti. Yo seguía hablando porque yo me veía, pero tú estabas con el circulito de cargando. Nos quedamos entonces en la parte de que pues ya tienes quien te empaqueta, quien hace la embotellación, el transporte y. Sí, yo lo que hago es hasta la fecha, que es parte de lo que también se está trabajando, yo les brindo la atención a todos los clientes, yo levanto los pedidos todos los días, ya de ahí tengo una plataforma donde yo subo todos los pedidos, ahí está el gerente y el repartidor, el gerente checa sus inventarios y con ello pues ya. Con ello, él le dice al repartidor lo que tiene que llevar, el repartidor ya tiene las notas, empieza a poner pedidos y el repartidor sale en la mañana a ruta. Yo hacía antes la logística y pues poco a poco fui integrando al repartidor para que se enseñara, para que ya no dependiera de mí esa parte tampoco. ¿De qué lugares eran mejor para repartir o cómo? No, más que nada porque a todos mis clientes se les entrega por hora. Entonces, pues que él haga la ruta, que todo le vaya concordando para que al final cierre casi llegando a mi bodega, pues que no tenga que andar por todos lados desvariado, sino que trate de agarrar una ruta que de preferencia sea en forma circular para que haga la ruta y al final llegue aquí pues con nosotros nuevamente. Ah, ¿cómo cuántos clientes? Ahorita yo creo que estamos manejando alrededor de 80 clientes, más o menos, no, 80, 85 clientes. Entonces, güey. Mande, se cortó. Ah. Clientes, güey. Qué chingón, me da gusto. Ah, me comentabas que has utilizado, pues, publicidad en Facebook, ¿verdad? Sí, utilicé publicidad en Facebook. Y a veces en Instagram, pero en Instagram no metimos dinero, sino que era nada más subir publicaciones y pues tratar de estar ahí, pues. Utilizado de marketing aparte de esa, nada más esa. Sí, mi marketing casi casi es boca en boca y mi marketing es vender en Facebook, tengo en el marketplace ahí las aguas. Y las estoy renovando constantemente las publicaciones, pues para que la gente empiece a. Y de ahí me escriben, y de ahí sacamos clientes nuevos, y de ahí han salido proveedores nuevos. O sea, yo creo que es lo que me ha funcionado, pero no, hasta el momento, marketing de otra manera no hemos utilizado. Sido orgánicamente. Sí, todo orgánica. Esto es que, como dices, es de boca en boca, entonces hay como que la confianza y manera de exponenciar la marca. El reto más grande que has tenido hasta el momento, ya sea en este emprendimiento o en cualquier otro, ¿cuál ha sido y cómo lo superaste? El reto más grande que he tenido en el emprendimiento, yo creo que he sido yo. He sido yo porque tuve que aprender, después de tantos fracasos, tuve que aprender que las cosas no las estábamos haciendo correctamente. Y que por eso los negocios estaban fracasando al término de un año, fracasaban. Y entonces creo que el reto más fuerte sigo siendo yo, porque pues como te digo, a veces uno le dan ganas de que, ay, mira esto y mira el otro y ya quiere. No, no, espérate, espérate.
agarra el rollo, ¿no? Así no es, o sea, vas a volver a lo mismo, vas a hacer que tu empresa después de casi 2 años quiebre. Entonces, no, no, no. Todo lo que se hace ahorita es después de que nos cambiamos de la otra, del otro local donde estábamos, a la bodega que estamos ahorita, todo ha sido agarrar el dinero y la reinversión, y la reinversión y reinversión y reinversión para empezar a crecer esto, para que el día de mañana que se requiera una mayor producción, pues yo ahorita ya tengo la capacidad de producir lo suficiente para tener algún cliente de cadena.